¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí nuevamente en The Gest TV, TV Aprendiendo, claro, dentro de lo que es The Gest Media. Mi nombre es Alberto Abrego y tengo mucho gusto de compartir nuevamente este espacio con la maestra Elena González, que, bueno, se había comprometido en sesiones anteriores a regresar y estás aquí. ¿Lista y dispuesta? Cuenta conmigo. Gracias. Cuentas conmigo, el nombre de nuestra cápsula. Maestra Elena, bueno, pues. Creo que ya no es novedad para ti, ya, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos que vamos a platicar. Y si recordamos, pues eres docente en el área de lengua materna español. Pues dentro de nuestra materia, maestra Elena, gracias por estar aquí. Y quiero preguntarte, ¿cuentas conmigo dentro de nuestro lenguaje? que hay muchísimos caracteres. Tenemos por ahí algo que, ah, como es el coco de muchos alumnos, de muchas alumnas, que son los signos ortográficos. ¿Nosotros contamos con ellos o nos ponen el pie? <laughs> Sentimos que nos ponen el pie muy, muy seguido, pero no, yo creo que más bien contamos con ellos. Afortunadamente contamos con ellos, son de mucha utilidad y de mucho cuidado además. ¿Cómo contamos con ellos? Pues, eh, más bien en la parte escrita, creo que influyen mucho más, eh, se notan mucho más, aunque también cuando hablamos eh, lo, los empleamos de cierta manera. En la parte escrita, yo creo que contamos con ellos, afortunadamente, decía hace un momento, porque nos ayudan mucho a darle significado determinado a, a lo que queremos expresar. ¿no? Esa, es, esa es su función. Principal. mira mi cara de interrogación. A ver, amplíanos más ese tema, por favor. Eh, pues miren, eh, yo sé que para los chicos a veces es de veras una, una batalla y un sufrir y a veces pues, hasta desquiciante el que nosotros les estemos insistiendo en, en, en hacer uso y aparte correcto, ¿no? Dicen los chicos, y encima, correcto, de estos signos y, y que eh, además eh, se, se atrevan a usarlos. Todos, ¿no? O la mayoría, porque a veces nos limitamos y nos da como el ataque de las comas, ¿no? Y a veces eh, ponemos puntos así como si estuviéramos decorando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esta, esta parte de, de saber el uso es de mucha utilidad porque nos da estructura en un texto, nos da sentido, nos da significado muy específico que una de dos. O nos salva y nos hace quedar bien, o de plano nos hace meter la pata y luego con quien menos queremos, creo yo. Esta, eh, este tema de los signos ortográficos es verdaderamente relevante porque además nosotros podemos descubrir, eh, conforme vamos desarrollando en el caso de español o lengua materna los proyectos, que hay signos que se usan de manera muy, muy especial, muy concreta con determinados temas, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de teatro, pues bien sabemos que el guión es muy importante, que los paréntesis para las acotaciones son de verdad eh, una bendición, ¿no? Para quienes tenemos que estar haciendo práctica de obras, ya sea lectura de atril o, o eh, ir hasta la representación, ¿no? El montaje, pues verdaderamente es importante considerarlos y más, se me ocurre, que si nos toca hacer el mismo guión, ¿no? Eh, porque le vamos dando cuerpo a ese texto y a la hora de tener que interpretarlo, hablando de teatro, pues también nos sirve mucho para saber darle significado, hablar de entonación, hablar de pausas y de significado tal cual, ¿no? de, de lo que queremos expresar de manera escrita. Oye, tú mencionabas cuando iniciaste con esto dos signos que son los que más utilizamos, la coma y el punto. ¿Cómo sé cuando ya es el punto el que tengo que utilizar y no seguirme con comas y comas y más comas y más comas? ¿Cómo sé que ya tengo que meter un punto? Bueno, el punto para nosotros, eh, recuerden, es un alto, un alto total, ¿no? Si estuviéramos como haciendo un semáforo o llevando a cabo un semáforo, eh, el punto nos nos habla de que hay que detenernos, hay que hacer alto. Y en cuanto al, al significado en el texto, eh, pues el punto determina que vamos a cambiar. Eh, un poco, si fuera seguido, punto y seguido, un poco de, de, de idea, o de, definitivamente cuando es punto y aparte, ¿no? que vamos completamente a, a, otro, a otro nivel, a otra categoría en las ideas que estamos eh, escribiendo, redactando ¿no? en, en un texto. Fíjate que en lo personal siempre me ha gustado los trabajos cuando llego al punto final. ¿A quién no? eh, eh, ese, ese punto es cuando, ¿A quién cuando más me gusta. Oye, ¿y las comas? ¿Cómo sé cuando ya estoy llegando? a un exceso de comas, porque muchas veces estamos coma, 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 coma. ¿Llega a haber un exceso? Sí, yo creo que en la confusión de su uso, de, de, de una pausa leve o de una pausa ligera, eh, llegamos a, a excedernos, ¿no? Pero eh, creo que la, dentro de las funciones no es tan, tan complicado. Podemos tener ciertas ideas del uso, ¿no? Eh, aunque tiene, obviamente, diversos. Y eh, por ahí hay, hay usos como específicos o concretos dependiendo de lo que uno esté escribiendo o el sentido que le quiera que le quiera dar eh, cada persona. Pero por ejemplo, las comas son muy válidas y podrían ser las las necesarias. Eh, si nosotros estamos haciendo un listado ¿no? de elementos, ahí son válidas las que, las que requiera el, el escritor en este caso no el, el que está a cargo de la redacción. También por ejemplo, eh, algo que es fácil de, de recordar cuando nosotros llamamos a una persona, cuando nos estamos refiriendo a, a una persona en especial, al sujeto, también eh, solemos, podemos usar las comas, ¿no? Y esto pues va al principio y al final, ¿no? De cuando yo, eh, de cuando yo me refiero o le estoy llamando a una persona, ¿no? Que sería el vocativo. Ese sería otro, otro uso pues bastante, bastante común. Tenemos también el uso después de, después de ciertos conectores, ¿no? Que son como, como de, de regla para usarse. Y bueno, ya el, el abuso, eh, pues es indistintamente. ¿Por qué? Pues porque no debemos nosotros eh, confundirnos ¿no? con que una pausa de la respiración se va a interpretar como coma, no necesariamente. Aunque sí, la, la coma eh, dentro de su función es justamente esta, ¿no? hacer una pausa ligera que eh, si nos tocara, por ejemplo, leer el texto, bueno, eso nos ayuda bastante para tomar aire. Rápidamente, es, es muy breve, decía, y, y continuar la lectura. Oye, hay un signo que en lo particular me gusta mucho, los puntos suspensivos. ¿Cómo cuento con ellos? Los puntos suspensivos, eh, aunque los usamos poco, ¿por qué? Pues porque la función que tienen es dejarnos con el pendiente. ¿no? Así. Uno, dos, tres y continuamos. Hay veces que el, el propio escritor continúa, se hace cargo de esa segunda parte, hay veces que no lo deja la imaginación. Y creo que de ahí el, el gusto por ese signo, especialmente, porque los puntos suspensivos nos dan la posibilidad de concluir nosotros a nuestro gusto, a nuestro entendimiento, eh, hasta donde a veces nos, nos alcanza la imaginación o la creatividad de alguna historia. Y no se diga si estamos hablando de un texto literario. ¿No? Los puntos suspensivos son, eh, van como muy ad hoc en, en ese tipo de textos. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, uno de, de suspenso o uno de terror. A Eso esos me gusta el, el suspenso. Sí. Oye, ¿y estos signos que vienen en parejitas? Por ejemplo, la admiración, la interrogación, que a veces solemos tomar el, el sistema norteamericano y nada sí. más ponemos el cierre. En nuestra lengua utilizamos el de apertura. Y el de cierre, ¿cómo contamos con ellos? Tanto con la admiración como con la interrogación. ¿Con quién gustes empezar? La interrogación. Eh, sí, ¿Por qué con eh... eso? Ah, no es cierto. ¿Por <laughs> qué? ¿Por qué? <laughs> la interrogación es de, de mucha ayuda porque uh, creo que nos apoya visualmente, eh, decimos, sobre todo para los textos escritos, a, a comprender que eh, nos están cuestionando algo, algo se nos está preguntando. Por lo tanto seguramente tendrá que venir una respuesta, ya sea ahí mismo por escrito o eh, de manera verbal, ¿no? En caso de que yo tuviera un texto, se me ocurre, para las encuestas o para las entrevistas, eh, yo sé que debo contestar, ¿no? Nos están marcando, nos está guiando hacia, ok, esto te estoy preguntando, por lo tanto, espero una respuesta. Y bueno, efectivamente, el, el uso para nuestra lengua es doble. Contamos con los dos signos, eh, el, el de apertura y el de cierre. Bueno, hay que, hay que usarlos. Y los de admiración eh, creo que también son aparte como muy atractivos porque si yo hago una lectura eh, más allá de pasar la vista, una lectura que fuera interpretativa, se me ocurre, eh, yo sé que eso va a ser con mucha más efusividad. ¿sí? Y a la vez los signos de admiración creo que nos dan la posibilidad de decir, oh, ok, es, es susto, es alegría. Es enojo, es coraje. Entonces, ahí entra también o, o participaría mucho nuestra comprensión lectora y la interpretación que nosotros le demos a esa frase. ¿no? Oye, ¿qué pasa? Tú hablabas ahorita de, de susto, de alegría. Y si yo le pongo tres signos al inicio y tres signos al final, ¿es más susto, es más alegría, es válido? ¿Qué pasa? Digo, la admiración se ha visto mucho, ¿no? Así como. Sí. ¡Wow! Y le pongo muchos signos y todo ¿no? antes y después. Así es. No, es un uso, creo yo, más bien moderno, ¿no? Es algo, es algo que recientemente se viene haciendo. Sabemos que de manera oficial, de manera estricta, eh, pues la regla nos dice que debe ser uno de cierre, uno de, de inicio y uno de cierre, ¿no? Pero bueno, eh, creo que en, en esta flexibilidad de, de la lengua, del lenguaje en general, se ha aceptado hasta donde se que eh, por lo menos tendrían que ser eh, en pares, ¿no? O sea, que si pongo dos al inicio, tendrían que ser dos, a, dos al cierre. Pero vaya, de manera ortodoxa, debiera ser uno y uno. En pareja pues y es ya. es lo mismo. O sea, de, de cualquier forma, el signo con su sola presencia, hasta sin la frase, ¿no? Cuando nosotros vemos los signos de admiración, sabemos perfectamente que, que son eso, que son una ex exclamación, ¿no? Entonces... Por sí solos, no creo yo que no es necesario ponerle ni dos, ni cinco, ni, ni nada, ¿no? Uno y uno es, es, la, es la manera correcta. Oye, uno que nos cuesta trabajo contar con él, el punto y coma. Sí. Nos cuesta un poquito de trabajo contar, decir al el, el, el punto y coma, cuento contigo. ¿Cómo le hacemos? Sí, eh, y creo que es de los signos que menos usamos para no meternos en problemas. ¿Por qué? Pues porque creo yo que, que la idea es esta. Eh, podríamos contemplar que es una combinación. El punto, que es el alto total, y la coma, que es una pausa ligera. Si lo vemos así, porque bueno, recordemos que el punto va arriba, la coma va abajo, en, en esta combinación, el punto y coma nos ayuda a distinguir una, una frase o una idea de, de otra, ¿no? Pero que a la vez están hiladas, ¿no? que, tienen, que tienen bastante relación. Entonces, no vamos a ser tan drásticos como con el punto y lo que sigue, o vamos a otra cosa, y tampoco es tan ligero como la coma. Entonces, el, el punto y coma nos, nos sirve, por ejemplo, hace, hace un momento hablábamos de las, eh, de las numeraciones con las comas. ¿no? Si yo tuviera diferentes tipos de numeraciones, diferentes eh, categorías, tengo que usar eh, este signo que me ayuda a poner esa barrera. ¿no? A lo mejor estaba yo numerando, ¿qué se te puede ocurrir? Frutas, ¿no? Frutas, van con coma, las separamos. Y si de, de pronto voy a numerar otro tipo de, de palabras. Verduras, por verduras, ejemplo. Verduras, por ejemplo, hay relación, ¿no? Pero no es lo mismo. Pongo mi punto y coma y sigo con la numeración de esos vegetales. ¿no? Esa es una función eh, que sería muy fácil de recordar, por ejemplo. Oye, y hablando del punto y coma, ¿y los dos puntos? Los dos puntos, creo que eso sí es bastante sencillo, no tienen una función muy, muy específica, afortunadamente. Los dos puntos nos sirven para dar alguna explicación, para avisarnos, ok, después de esto te voy a explicar algo. ¿sí? O para, a, a, a digamos que, a, aperturar, ¿no? Podría ser también. Como cuál o pensemos en algo cuando vemos el tema de carta. ¿no? La carta, ya sea informal o formal, cualquiera de las dos, en, en ambas es válida y tiene la misma función. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, si fuera la formal, en el asunto, ¿sí? o sea, te, te adelanto el asunto de qué, de qué va la carta, dos puntos y ya te pongo brevemente. ¿no? Sabemos que son tres, cuatro palabras, es algo muy, muy rápido. Y eh, enseguida tengo también un saludo muy breve, dependiendo eh, si es formal o informal. Un, un saludo a, de a, a quien va dirigida mi carta y nuevamente dos puntos y empiezo el desarrollo de mi carta. Oye, pues muy interesante y realmente que nosotros contamos con los signos ortográficos. Y a propósito, si la maestra Elena González fuera un signo, ¿qué sería y por qué? Puntos suspensivos. <laughs> Justo ese, a mí me encantan los puntos suspensivos. <laughs> Creo que lo, lo mencionamos hace un rato, los puntos suspensivos. Nos, nos dejan muy muy a la imaginación qué va a continuar, qué sigue, qué viene. Entonces, yo creo que para mí sería ese. ese me, me gusta mucho. Serían los, sí, no, sí, los puntos suspensivos. ¿Y qué seguirá después? <laughs> es lo que tenemos. Yo hubiera pensado que era una interrogación. Una interrogación. Pero yo creo que abierta, como que todavía no. Exacto. Por eso me no te, gustan eso. Más los suspensivos, porque todavía no concluye. ¿Y ¿Puedo abrir una interrogación y dejarla en punto suspensivo y no cerrarla? Yo creo que no habría correspondencia sin poner el signo final. No, yo diría que hay que usar los dos. <laughs> Como que hay que usar los dos. Oye, pues muy interesante. Y desde el punto de vista de los puntos suspensivos, ¿cómo invitarías a las alumnas y alumnos a que utilicen o a que se esfuercen por aprender y que nos acostumbremos a utilizar adecuadamente todos los signos ortográficos? Que mencionabas tú, ya no te pregunté porque ya lo mencionabas de, de, de los paréntesis, de los guiones, que hay un corto, que hay un largo, pero hablabas tú de las obras de teatro, de los signos en general, ¿cómo desde este punto de vista de un signo nos invitarías a usarlos? Recuerda que la explicación de un texto siempre tiene el uso de todos los signos. No dejes de usarlos. Fácil y concreto. Oye, maestra Elena, pues muchas gracias nuevamente. El tiempo corrió. Entre paréntesis, se está acabando el programa. <laughs> Y me gustaría saber si tienes algún saludo, algún mensaje que quieras enviar a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que está aquí a través de las cámaras en Cuentas conmigo. Y pues a todos los alumnos de escuelas secundarias técnicas especialmente. Síganse esforzando, acuérdense que todos los días aprendemos algo. y les recuerdo que también sus maestros aprendemos de ustedes siempre. Esto es un ir y venir. Entonces, no se atormenten por los conocimientos que les estén costando trabajo, por algo que a lo mejor no les agrade. Sabemos que no todas las materias son eh, encantadoras para ustedes, pero recuerden que todo, día con día, nos va sumando en, en nuestra formación, en nuestra vida cotidiana, en nuestra personalidad, en nuestra comunicación con los demás. Entonces... Vamos para adelante todos y muchos saludos para ambas escuelas nuevamente, eh, Escuela Secundaria Técnica 6 y Técnica Número 60. Maestra Elena González, muchas gracias, un placer como siempre compartir contigo. Como dices, siempre aprendemos, yo tengo la oportunidad de aprender de mis compañeros, en este caso compartimos la misma asignatura, pero siempre es enriquecedor saber que cuento contigo y sabes que cuentas conmigo. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos próximamente que puedas volver a acompañarnos para que todas las alumnas y alumnos de escuelas secundarias técnicas pues aprendan a amar nuestra lengua materna, el español, y que cada día nos vayamos enriqueciendo más. Vamos, tercer grado, vamos por ese examen de Comipems. Y mucho viene ahí la comprensión lectora. Esos signos de los que hablaba la maestra Elena pueden ser la clave. Si nos los brincamos, resulta que ya no comprendimos. No que es lo que estaban diciendo. Jóvenes, en la asignatura que sea, matemáticas, ciencias, historia, este formación en cualquiera de ellas, tenemos que aprender a leer respetando los signos ortográficos y verán que tendremos una mejor comprensión. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Abrego, Esta es una producción de Dejes Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Dejes TV, TV Aprendiendo. Gracias a este maravilloso equipo, Alejandro Jaime en las cámaras, la maestra Elisa Toledo, la maestra Noemí Pérez. Gracias a mis autoridades, nuestras autoridades, que compartimos la técnica número 6, la directora Mayeli Martínez, los subdirectores Isaac Muñoz, Patricia Castilla. Nos vemos muy pro pronto. Recuerda que tú cuentas conmigo, cuentas con ella, contamos contigo. Hasta la próxima.